Mientras corre la psicosis del virus, algo muy serio, pero realmente muy serio, se está tramando. Mientras que en Italia, los títulos de periódicos, las transmisiones y redes sociales están invadidos por el ya tan discutido contagio, justo en el día 10 de marzo, 20.000 soldados estadounidenses estaban desembarcando en 7 aeropuertos europeos. A ello se sumarán a otros 10.000 militares estadounidenses ya presentes en Europa y otros 7.000 militares procedentes de diferentes países europeos. Un total de 37.000 militares armados. ¿Para qué propósito? ¿Para ayudar a los estados a bloquear este virus tan contagioso o rescatar a quien lo contrajo? Llegaron a desplazarse en territorio europeo para iniciar la Europe Defender 20, que comenzará en abril y debería terminar en julio. ¿Los ciudadanos han sido informados de lo que es? Por supuesto que no. La Europe Defender 20 es un ejercicio diseñado por el gobierno de los Estados Unidos en colaboración con la OTAN para probar las estrategias que deben emplearse por parte de Estados Unidos y Europa por si sucede una amenaza que lleve a una hipotética contienda. Pero, ¿amenaza de parte de quién? Obviamente los oficiales de Estados Unidos dejan la respuesta sin aclarar, usando la frase genérica, hipotética amenaza. Obviamente la única amenaza hipotética que se puede atribuir al pensamiento de Estados Unidos es Rusia, aliada de China, con la que desde hace tiempo han estado creando intencionalmente grandes tensiones. Pero después de conocer el propósito, vamos a analizarlo. Para este ejercicio, además de los 37.000 militares, se importarán 14.000 medios militares. Por lo tanto, hablamos de tanques, helicópteros, aviones y así un largo etcétera. Y en proporción con la munición. Así que, visto el virus que estamos teniendo, ¿los soldados llegarán con las máscaras y sutilezas para hacer este ejercicio? Por supuesto que no. Según los oficiales de Estados Unidos, estos soldados están sanos. Por lo tanto, según ellos, están exentos de contraer el virus mortal que nos está azotando. Pero algo no encaja. Preguntémonos algunos puntos de interés y reflejemos nuestras ideas en este momento. ¿Por qué, siendo solo un ejercicio, no se pospone dada la nota de la OMS sobre la propagación de este virus y el caos mediático, social, sanitario, político y económico que está generando en el mundo? ¿Por qué los ciudadanos pueden contraer este virus y supuestamente, según fuentes oficiales del ejército de los Estados Unidos, los militares no pueden y sí pueden circular sin problemas? ¿Por qué se decidió llevar a cabo geográficamente este ejercicio en una posición que preveía un conflicto hipotético con Rusia y no en otras zonas que miran otros horizontes? ¿Por qué el 95% de los medios no hablan de ello? ¿Por qué no estamos escuchando nada en televisión? ¿Por qué no hablan todos los políticos italianos y el resto de Europa? Todo esto son teorías de la conspiración, pero no por ello dejan de ser llamativas debido a lo que estamos viviendo en esta cuarentena. Si los soldados supuestamente están libres de contagio, ¿significa que el virus no es lo que tanto se está exaltando o ya existe la posibilidad de una vacuna y por lo tanto de hacer un ser humano inmune y no se dice? Si soldados estadounidenses contraen el virus, ¿no se convertirían en una causa exponencial de exposición del virus? Comprendo que son muchas preguntas, pero son las que a día de hoy se están haciendo en la comunidad de la conspiración. Maniobras que no tienen ningún sentido,
pero que seguramente tienen un propósito desconocido. A este ejercicio, Rusia ha planteado numerosas preguntas a las que no ha recibido respuesta, y sobre la base, ya ha dicho, de que mantendrá su posición militar en alerta dentro de sus fronteras, lo que no impide un escenario tan tranquilizador con dos partidos armados, ejercicio o lo que sea. Resumiendo, China, aliado de Rusia, celebra hace meses un contrato con Italia, país fundamental para Europa, para las relaciones relacionadas con el comercio mediterráneo y su posición estratégica si hubiera conflictos, para hacer sólidas y más importantes las relaciones comerciales entre Italia y China, y haciendo menos importante, pero no insignificante, el poder de América sobre Italia. Desde aquí comienza su curso el virus, que parte de China, pero explota increíblemente en Italia, no solo desde un punto de vista sanitario, sino sobre todo alimentado por los medios mundiales, a pesar de que el caso desencadenante no está relacionado con un italiano. China y Rusia han sido desde hace años los obstáculos comerciales de Estados Unidos, porque su importancia reduce con mucho el monopolio del dólar en el mercado mundial. Y esto a Estados Unidos le está creando pérdida de poder, tanto desde el punto de vista económico como geopolítico. Desde hace tiempo Estados Unidos ha estado haciendo todo lo posible para provocar a Rusia, con movimientos de mercado y desplazamientos militares en todo lo que afecta a los intereses comerciales y geopolíticos de la misma. Ahora bien, mientras que los ciudadanos del mundo se proyectan con ojos y oídos sobre Europa, China e Italia, Estados Unidos, sin dar peso alguno al caos que actualmente existe sobre este virus, que hasta los virólogos dicen cosas diametralmente opuestas, deciden llevar adelante sí o sí un ejercicio que podría posponerse tranquilamente a un periodo más calmado. Entonces, ¿por qué tanta presión para que llegue a Europa soldados estadounidenses armados, y armados en cantidades alarmantes, para un simple ejercicio, sabiendo que esto da lugar a un alto nivel de alerta en Rusia? El fenómeno de contagio es una herramienta útil para distraer y preparar una gran parte de los ciudadanos del mundo para algo más importante que debe suceder, o que alguien se esté preparando para hacer que suceda, y que no tiene que ver con la solución de un virus gripal, sino con una ruptura en el sistema geopolítico global. Algo está sucediendo y se está hablando en el mundo de la conspiración, hechos geopolíticos que se están produciendo en estos momentos y en 7 países europeos. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hilos se están moviendo que sin comunicación por parte de los medios oficiales no conocemos? ¿Por qué se movilizan en estas circunstancias el ejército de los Estados Unidos en Europa? Y para acabar, son muchas preguntas, pero muy esenciales e importantes, para que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. ¿Es casualidad que estemos todos presos en nuestros domicilios para no ver lo que ocurre en nuestras fronteras?